Y soy un especialista en temas de coaching ejecutivo de alto rendimiento. Continuando en esta segunda parte del curso, les vamos a hablar el día de hoy acerca de 6 estrategias esenciales acerca de cómo elevar nuestro performance, cómo elevar nuestro desempeño, cómo tener mejores resultados, cómo hacerlo de una forma más fácil, efectiva y atractiva. Y para esto, lo primero que conocemos, el creador de la logoterapia, estuvo pasando por campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y este tipo decidió que tenía que controlar su focalización porque cosas horrorosas estaban sucediendo a su alrededor. Fue en ese momento cuando él se detuvo. Cuando él dijo, no, espera, yo domino mi destino, yo controlo mi destino, yo soy el capitán de mi barco. Y en ese momento que él tomó la determinación de dominar su focalización, de darle un significado potenciador a eso que pasaba y redefinir su destino en ese momento. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir por el mundo dando conferencias cuando salga de estos campos de concentración y lo voy a hacer a través de una forma potente, efectiva, que ayude a maximizar, a ayudar a incrementar la calidad de vida de las personas en el mundo. Y lo terminó haciendo, ¿cierto? Lo terminó haciendo. Entonces es increíble cómo, en qué nos enfocamos, el significado que damos determina nuestra calidad de vida. Pero lo más importante siempre es lo tercero. ¿Qué voy a hacer? Porque puede ser de que no nos demos cuenta, pero siempre viene esta secuencia y es en qué te enfocas, qué significa, qué voy a hacer. Para algunas personas, por ejemplo, en una fiesta, ¿cierto? Puede ser una chica que estaba sonriéndole a un chico. Para una persona puede significar para un chico que sea quizá un poco inseguro o que tal vez no lo sea, pero simplemente estaba condicionado para sentir inseguridad. O sea, condicionado en algún momento de su vida, de acuerdo a una experiencia que tuvo en el pasado. Esta persona puede decir, oye, esta chica se está burlando de mí. Para otro chico, quizá esa misma circunstancia puede decir, oye, esta chica parece que le gusto, que le agrado, o que puede haber algo, una química, una amistad con ella, ¿cierto? Entonces todos tenemos que ser conscientes de que siempre no se trata de las circunstancias, sino de cómo vemos esa circunstancia, en qué te enfocas, qué significado le das. Dicho sea de paso, cada psicología es distinta. Hay psicologías que frente a retos necesitan esos retos para crecer, para llegar su juego al siguiente nivel. Hay personas que a veces, cuando están en su zona de confort, no lo dan todo. Y también tenemos de las otras, ¿cierto? Que cuando realmente hay un reto, dicen, uy, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer, y se bloquea. Sin embargo, en el momento en el cual tú retas, ¿en qué te estás enfocando? ¿Cuál es el significado de qué vas a hacer? Puedes realmente empezar a abrir todo un mundo de oportunidades a tu destino y a los resultados que quieres alcanzar. Para ti, para tu familia, para tu sociedad, para tu país, para el mundo. Entonces, algo esencial para eso es poder darnos cuenta que la emoción viene de la emoción. La emoción viene de la emoción. Como decía al final del curso pasado, Amy Cuddy analizó, de una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, cómo las posiciones, la fisiología, la forma como nosotros nos paramos, nos sentimos, ¿cierto? De hacer esto o esto, ¿cierto? Esto determina claramente nuestra fisiología. Luego de 2 minutos, un estudio científico, a más de 300 personas, determinó de que si tú haces esto, por ejemplo, consistentemente con el brazo estirado, en 2 minutos lo que está sucediendo es que tu testosterona incrementa en 25% y tu cortisol disminuye en 15%. Ahora consulta, ¿cuánto dinero me costó esto? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para esto? Entonces, este tipo de estrategias son esenciales y ser conscientes de que en el mundo de hoy tenemos que aprender a dominar estrategias que cambien nuestra psicología frente a tantos retos. El principal reto es los celulares que llevamos en nuestro bolsillo. Y por eso tenemos que ser conscientes de que existe un poder en nuestro lenguaje, que existe este poder de la verbalización. Porque la forma como nos comunicamos es la calidad de nuestra comunicación. Y esa calidad de comunicación crea una emoción. Si yo empiezo a decir sí, 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 sí,
Y con eso no quiero ser sumamente positivista, pero si empiezas a repetir eso, o si empiezas a decir, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, estoy cansado, evidentemente mi cuerpo siente eso. Y está demostrado que esa verbalización guía tu focalización. Porque cada vez que tú dices, sí puedo, te colocas en un estado emocional, constructivo, potente, que te lleva a actuar. Y sin embargo, cuando estás deprimido, que no es más que tristeza acumulada en el tiempo, es un patrón que se forja, lo que sucede es que probablemente no solamente tus niveles de dopamina sean los adecuados, que es lo que te ayuda a crear la felicidad, sino que por otro lado te vas a dar cuenta de que probablemente eres mucho más propenso a estresarte. Que dicho sea de paso, significa mucho cortisol en tu bioquímica, en tu torrente sanguíneo. Entonces, algo esencial es darnos cuenta de que existe una bioquímica de las emociones. Y esta bioquímica de las emociones nos lleva a la felicidad, que es alta serotonina, la dopamina, que está en el amor, que está, por supuesto, también está muy presente la dopamina, la serotonina y la oxitonina en el amor, son un compuesto triple tan potente. Y siempre me gusta releerlo porque es increíble cómo las personas no somos conscientes de que realmente es esta bioquímica la que crea nuestras emociones. Y nuevamente, la emoción viene de la emoción. La emoción no es más que energía más emoción. Entonces, dado que nosotros podemos ser conscientes de que la felicidad es alta serotonina, si tú analizas qué cosa es la depresión, en realidad no es más que la ausencia de la serotonina. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Una vez le preguntaron a Einstein acerca de qué opinaba acerca de la luz y la oscuridad, y él no mencionó algo que parecía raro, sino lo que dijo fue: la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. De la misma manera, la felicidad, que es alta serotonina, no es más que, en la depresión, la falta de esta. Y tenemos que ser conscientes de eso. Conforme más conscientes somos, mejores recursos vamos a poder tener para ir frente a la adversidad. Y usualmente cuando las personas fallamos y fracasamos es porque nos hemos creado una historia, ¿cierto? Porque todos tenemos una historia. Una historia de por qué tenemos lo que tenemos y no tenemos lo que no tenemos. Y nosotros como ejecutivos tenemos que ser conscientes de esos recursos. ¿Qué es lo que hizo que personas hayan logrado cosas extraordinarias a lo largo del tiempo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hizo eso? Que personas como Steve Jobs, ¿cierto? Personas cambiaron el mundo, personas como Bill Gates, ¿cierto? A través de la tecnología, la madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, ¿cierto? Son personas que han cambiado el mundo radicalmente. Y usualmente no se trata de los recursos, porque muchos de estos líderes no tenían los recursos físicos a mano, pero sí tenían recursos emocionales. Sí tenían ese emotional fitness, ese fitness emocional que te puede ayudar a llevar tu juego al siguiente nivel. Y aquí quiero hacer un punto. Si tú quieres lograr mejores resultados, necesitas más energía, ¿cierto? Porque en pasión, determinación, creatividad, evidentemente vas a poder tener mucho mejores resultados. Pero ¿qué sucede si es que te sientes deprimido, cansado, triste, o te quejas todo el tiempo? Te quejas, te victimizas, te excusas. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Y es lo siguiente, es que a veces las personas no nos damos cuenta, pero realmente todo aquello que se refleja en una relación es lo que nosotros ya somos en forma maximizada. El dinero refleja lo que ya somos, solamente lo maximiza. Las relaciones también. Entonces, nuestra calidad de vida está en función de nuestra calidad de relaciones, ¿cierto? Nosotros podemos tener un excelente resultado como equipo, puesto que no solamente tenemos estrategias efectivas y los recursos adecuados, sino también un recurso emocional. Y también tenemos ese componente que es la calidad de tus relaciones. Relaciones positivas. Entonces, en este momento es importante pensar, ¿cuál es la historia que tengo? Porque todos tenemos una historia, ¿cierto? Yo tenía la historia de, yo no soy gordo, yo soy de huesos gruesos, ¿cierto? Ahora peso menos de 20 kilos con los mismos huesos. ¿Cómo puede ser posible? Pues es cuando probablemente pasé por una experiencia en la cual me transformé. Tuve peritonitis, estuve a punto de morir. En ese momento se transformó mi asociación hacia la comida chatarra y empecé a comer sano. Aquí en Los Irma tenemos un modo muy activo todo el tiempo. Y una de las cosas que le puedo decir es que las emociones son tan amplias. En el idioma inglés solamente existen 6.000 tipos de emociones. Cuando se realizó una vez un estudio a más de 1.000 personas en los Estados Unidos, se descubrió que en promedio, ¿cuántas personas de estas 6.000 emociones experimenta una persona en promedio en una semana, en 7 días? En promedio, de estas 1.000 personas, en promedio eran de 10 a 12 emociones. Y más de la mitad eran emociones que te lanzan abajo, como deprimido, cansado, aburrido, triste, ¿cierto?
Y por otro lado, teníamos unas cuantas pocas emociones restantes positivas, constructivas que te potencian ir hacia adelante. Entonces tenemos que ser conscientes nuevamente que nuestra calidad de comunicación está en función de nuestra emoción, de nuestra verbalización, aquello que nosotros comunicamos a otro, en lo que nos enfocamos, el significado, nuestra fisiología. Y para eso tenemos que ser conscientes, mira, ¿qué sucede cuando tú empiezas a decir, me siento extraordinario, me siento grandioso, me siento vital, vamos a realizar tal acción, vamos a tomar tal decisión, te perdono, empiezo, ahora, yo voy? ¿Qué sucede en ese momento? Lo que sucede en ese momento es que hay una focalización y esa verbalización eleva tu emoción. Y existe algo que se denomina transfer power, poder de transferencia. Y es lo siguiente, significa que en un cuarto, cuando existen dos o tres personas o miles de personas, es aquella persona que tiene el estado emocional más consistente, aquella que le va a transferir ese estado emocional a la otra persona. Entonces, si nosotros queremos tener más felicidad, más vitalidad, tenemos que ser capaces de, evidentemente, influenciar en otras personas, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestra esposa, amigos, ¿cierto? En todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero para eso el principal reto es que tú, para influenciar a alguien, primero tienes que conocer qué es lo que los está influenciando, ¿cierto? Y para poder influenciarlos en ellos, tienes que conocer primero qué influencia en ti. Y para eso tienes que pasar por un proceso de autoconocimiento, de darte cuenta de cuáles son las influencias, cuáles son tus condicionamientos, cuáles son tus creencias, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus limitaciones. Y para eso es importante siempre darnos cuenta de que nuestra comunicación, tanto verbal como no verbal, es esencial. Recuerda, las palabras solamente representan el 7% de tu comunicación. Recuerda que el tono de voz representa el 38% y tu fisiología, tu posición corporal, el 55%. Y esos son canales de influencia personal directos. Por eso hoy en día, en los call centers, las empresas colocan espejos para que su personal siempre esté sonriendo y se pueda ver, ¿cierto? Pueda tener ese feedback en vivo. Y eso es esencial. Entonces, el poder de la focalización es lo que necesitamos. Y para eso, consulta, ¿cómo empieza un balance general? ¿Con la columna de activos o la columna de pasivos? Bueno, en el Perú empieza con la columna de activos primero. Entonces tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta de qué cosa es en lo que nos estamos enfocando, como ejecutivos, como empresarios, como atletas, padre de familia, hermanos, hijos. ¿En qué nos enfocamos? Y existen dos zonas, la zona de poder personal y la zona de limitación personal. La zona de poder personal son los factores que están en tu control y que tú puedes influenciar. Y la zona de limitación personal son factores no controlables. ¿Y por qué es una zona de limitación? Porque cuando te enfocas en esto, eso tú no lo puedes controlar ni influenciar. Entonces aquí pierdes poder, pero si te enfocas en lo que está aquí, lo puedes hacer crecer. Porque donde hay una frase en inglés que dice, where focus goes, energy flows, donde la focalización va, la energía va, ¿cierto? Vamos a una pausa. Pilares estratégicos para alcanzar nuestros resultados de una forma más óptima, sino también cómo poder disfrutar ese. La combinación de estas variables dará un puntaje de 0 a 10. Si está por debajo, si está entre 10 y 8, será un colaborador que está muy contento en su día a día. Al final del día, una industria de clase mundial requiere un recurso humano, un talento de clase mundial. Nos cuesta mucho trabajo encontrar personas que ya sepan cómo se desarrolla el producto. Y con los que encontramos es muy difícil atraerlos. Todos los que estamos aquí presentes sabemos lo que es desarrollo organizacional.
este es un claro ejemplo. La Universidad San Ignacio de Loyola fue creada por un emprendedor durante 50 años que cumplimos el próximo año, y todo eso lo hizo no en base a recursos físicos, recursos emocionales, de la misma manera cuando llegó el hombre a la luna. Consulta, recuerda cuando llegó el hombre a la luna, las personas decían que era un problema de la mente, no esta mente, sino la mente que está arriba, ¿cierto? Y con esto, ¿es por qué? Porque a las personas le decían lunáticos, ¿cierto? A aquellos que pensamos que podíamos ir a la luna. Bueno, ya está demostrado que hemos ido. Entonces, consulta. ¿Cómo es posible, siendo sinceros, que no nos demos cuenta todo el tiempo de que a veces estamos condicionados? No todo el tiempo. Discúlpenme con eso, eso fue un error de mi parte. Pero tenemos que ser conscientes de en dónde nos enfocamos consistentemente. ¿Somos unas personas que nos estamos enfocando en el pasado consistentemente? ¿Somos personas que estamos enfocados en el ahora consistentemente? ¿O somos personas que estamos enfocadas en el futuro consistentemente? Porque tanto el pasado, el presente y el futuro van a estar ahí en nuestra focalización. Y las personas que se enfocan en el pasado tienen otra área de problemas, otra área de retos. Al igual que las que están consistentemente enfocadas solamente en el presente o solamente en el futuro. Las del pasado, porque van a estar reviviendo memorias que usualmente no son placenteras. Y es el cerebro, el condicionamiento, buscando prevenir, proveer, protegerte, que vuelva a pasar. Y las repites, ¿cierto? O las evocas. Y nos acostumbramos a eso. Y mientras más lo repites, más se construye. Como vimos en el capítulo 1, el fitness emocional se da por la repetición. Construyes músculo en tu cerebro para crear estos patrones, estas conexiones entre tus neuronas, esas sinapsis. Ahora, hay personas que a veces se enfocan todo el tiempo en el presente y todo viene al presente, no hacen presupuestos. Viven, ¿cierto? Muy pensando solamente en el ahora. Y hay personas que a veces están consistentemente solamente pensando en el futuro. Y por ahí descuidan a su familia, o por ahí descuidan su economía, o por ahí simplemente no se ponen a agradecer por lo que ya tenemos ahora. Entonces algo esencial es poder dominar nuestra focalización. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que existe un poder cuando nosotros realizamos ciertos hábitos. Pequeños hábitos, tanto en la mañana o en la noche. Y estos hábitos tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con iniciar el día felices y enfocados. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. Ya sea al despertarte, puedes empezar a preguntarte ¿por qué estoy agradecido ahora? ¿Qué me gusta en mi vida? ¿Cuán afortunado soy de poseer esto? ¿Qué puedo hacer hoy que mejore mi vida? ¿Cómo se siente estar vivo? ¿De qué me siento orgulloso? ¿Por qué puedo agradecer? Cosas pequeñas o grandes, ¿cierto? Y es más, las pequeñas, las más simples, a veces inclusive son muchas que no dan más satisfacción, que no son recursos que se pueden comprar con dinero, como tu familia. Y con eso no estoy diciendo que sea simple tu familia, no, simplemente muchas veces las personas creemos que todo tiene que ser muy complejo para realizarnos, y eso no es así. Es complejo porque muchas veces lo hacemos complejo. Entonces, hay una matriz que quiero compartir con ustedes, y es una matriz que personalmente implementé y que lo hacemos en los entrenamientos de coaching. De hecho, todos nuestros profesores en la escuela manejan cada uno de diversos métodos, estrategias de clase mundial. Y lo interesante es que esta matriz coloca en un lado cuáles son tus activos. En un papel, anota, en un cuadro, en una columna a la izquierda, cuáles son todos tus activos. Todo aquello que está a tu favor, todo aquello por lo cual ya te sientes agradecido, todo aquello con lo que ya cuentas, desde experiencia, retos ganados, victorias, aprendizajes, títulos, certificados, capacitaciones, vitalidad, vida, ahorros, activos, auto, todo aquello que esté a tu favor, amigos, conexiones, internet. Vivimos en el mejor, literalmente estamos viviendo en la mejor etapa de la humanidad. Porque todo aquello que nosotros tenemos como problema ya ha sido solucionado por un hombre, usualmente está en un libro, o está en YouTube, o está en la red. Hoy en día las mejores universidades del mundo abren la tecnología para que todos podamos aprender diversos tipos de cosas de forma presencial, semipresencial o totalmente online. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando nos enfocamos en toda esta parte que está aquí, tenemos un área de focalización, un área de significado y lo que vamos a hacer. Pero consulta, ¿qué pasa si te enfocas en el otro área? En esos vacíos. ¿Aumenta tu poder o disminuye? ¿Qué pasa si te enfocas en lo que te falta? En lo que no tienes, en tus inseguridades, en tus miedos, en lo que te agobia, en lo que te hizo mal, en las derrotas. Y digo derrotas porque no existen las derrotas, solamente aprendizajes, solamente resultados, si es que no quieres tener un sesgo positivo. Existe una acción y un resultado. El criterio que tú utilices para juzgar si es bueno o malo va a depender de ti, si es que es un fracaso o una derrota. Entonces, Carol Dweck, una psicóloga muy prestigiosa,
estableció que existe algo denominado growth mindsets y fixed mindsets, mindsets de crecimiento o mindsets que se mantienen estables. ¿Qué significa esto? Los mindsets de crecimiento son mindsets potenciadores, son formas de pensar potenciadores, son estilos de ver el mundo potenciadores. Por ejemplo, que puedes aprender cosas nuevas, que puedes mejorar, que puedes utilizar todas las estrategias necesarias para aprender algo, que tú siempre puedes mejorar si aplicas más acción, que tú siempre puedes entrenar para poder llevar tu juego al siguiente nivel, que si bien es cierto, ayer tal vez no alcanzaste algo, pues mañana lo puedes alcanzar con suficiente compromiso, que si tú tienes, si otra persona tiene éxito, tú te inspiras, no te sientes amenazado. Por otro lado, hay lo que se denominan los fixed mindsets, o estos mindsets limitantes, formas de pensar limitantes, que yo me rindo, eso fue muy fácil, yo nunca fui bueno para las matemáticas, nunca lo seré, yo nunca fui bueno para el baile, nunca lo seré, yo nunca fui bueno para el deporte, nunca lo seré, y eso no es tan así. Si somos conscientes, las personas nos programamos todo el tiempo, y elegimos autoprogramarnos. Entonces, ¿por qué no utilizar aquellas creencias que nos capacitan? ¿Acaso no es más efectivo hacerlo? Entonces, conforme nosotros elegimos pensamientos, creencias que nos capacitan, no solamente conscientemente, sino inconscientemente, vamos a poder dominar ciertas áreas. Por un tema de tiempo, en este bloque, ya no vamos a tratar acerca de cómo condicionarlo eso emocionalmente, pero sí los quiero dejar con algo. Si tú quieres en algún momento cambiar algo rápidamente, pues no solamente depende de tu focalización, en lo que te enfocas y sientes, el significado que das a las cosas, si es a tu favor o es en tu contra, y además tu verbalización positiva y una fisiología potente, sino también hacerte ciertas preguntas, porque la focalización está controlada por preguntas. Las personas todo el tiempo podemos dominar nuestra focalización preguntándonos cierto tipo de cosas. Y algo muy importante, por ejemplo, si es que quieres cambiar algo, es preguntarte, por ejemplo, ¿quieres dejar de fumar? Es solamente el empezar a concientizarte y escribir en un papel cuál es el costo emocional de fumar, cuál es el costo emocional de llegar tarde todos los días al trabajo, cuál es el costo emocional de no elevar tu juego y llevar una certificación internacional, ya sea en una universidad o una escuela de posgrado, cuál es el costo emocional de no